Hoy asistimos a un espectáculo flamenco que ya estaba anunciado en la inauguración del Bis del Don Carlos, que es donde nos encontramos, de todo lo que íbamos a tener este verano, como todos los veranos. Y vamos a hablar con la directora, María Ángeles Martínez, que nos va a informar de esta noche espectacular y de otras noches, así que tomar nota de ellos. Buenas noches, bueno, buenas tardes, parece que estamos aquí todavía a la tarde, porque aunque sea las 8:30, pero es que es tarde, no es noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, esta noche ya estaba anunciado generalmente lo que ibais a tener, pero ya ha llegado el momento que le toca lugar a esta escena flamenca, que yo pienso que para los extranjeros le vuelve loco. Además, siempre preguntan, ¿dónde hay flamenco? ¿Dónde? Pues aquí tenemos flamenco. Cuéntanos cómo se va a desarrollar esta velada. Pues mira, es una maravilla, es una noche que tenemos todos los lunes en el Beach Club del Hotel Don Carlos. Tenemos un grupo flamenco que se llama Solera de Jerez. Es un flamenco renovado, no es el típico flamenco para un turista, no. Este es un flamenco completamente nuevo que le gusta a todo el mundo, música en vivo. Y bueno, un cuadro que ya verán todos. Cuando vengan lo tenemos todos los lunes dentro de las noches Don Carlos. Y siguiendo esta tónica, tenemos también todos los miércoles en nuestros maravillosos jardines la Noche Fantasía, que es una noche especialmente pensada en las familias y en los niños, donde pueden venir a cantar, a bailar, a disfrutar a sus personajes favoritos de Disney y bueno, pues a pasar las noches de verano como se tienen que pasar. Y aquí, como lo estamos viendo, las mesas montadas están llegando, ya todos los comensales se van llegando. ¿Y qué menú se prepara para esta noche también? No sé si me puedes decir qué han preparado los chefs de cocina para una velada flamenca, que es lo que apetece así en la playa y escuchando música. Claro, pues la comida está hecha precisamente para todo el espectáculo que damos. Tenemos todo tipo de carnes, tenemos todo tipo de pescados, tenemos jamones, quesos. Bueno, la verdad es que poco les puedo decir sin ponerme a babear ahora mismo de la cena. Es una maravilla, es un buffet al que no solamente pueden venir los huéspedes del hotel, sino todas las personas que estén en Marbella y que quieran venir a pasar una velada diferente al Hotel Don Carlos, que además es no solamente ver el flamenco, sino con un marco incomparable, ¿no? Tener de marco el mar y las palmeras en pocos sitios lo podemos ofrecer. Todo un lujo, como uno hace eso aquí, ¿eh? Efectivamente. Y bueno, pues ya anuncia que todos los lunes el que quiera hacer la reserva la puede hacer directamente en el Hotel Don Carlos, en el Bis de la Playa. ¿Cómo se puede ir adelantando para reservar? La puede hacer donde quiera. Puede llamar directamente al hotel, al 952-768-800. La puede hacer vía correo electrónico. Bueno, la puede hacer prácticamente como quiera. Puede venir al beach directamente a reservar donde quiera. Todo el hotel está volcado en estas noches Don Carlos, con lo cual a nadie le va a sonar extraño. Bueno, me imagino que luego dentro del espectáculo, si alguno quiere salir a bailar un zapateadillo, una sevillanita o algo, igual también sale algún espontáneo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. De hecho, el año pasado que tuvimos un show muy parecido, pero evidentemente con un repertorio distinto, ya tuvimos algún espontáneo que se animan y se sueltan, y nosotros encantados, ¿no? Eso es lo que tiene el flamenco es espontaneidad, es belleza, es pasión e invita mucho a este tipo de actividades, con lo cual no es raro. Preparada, por lo menos clave ya lo llevas y todo el equipo, que lo vemos ya preparado para esta noche. Así que bueno, pues a disfrutar, y si queréis disfrutar como esta noche todo lo que vais a ver aquí en este reportaje, pues lo vais a poder hacer todos los lunes durante todo el verano, ¿no? Durante todo el verano tenemos todos los lunes el espectáculo flamenco y todos los miércoles nuestra cena fantasía, así que los esperamos a todos en el Don Carlos. Todas las noches están pasando cosas. ¿Cómo lo vamos a pasar esta noche, María Ángeles? Bueno, pues vamos a ir pasando a ver cómo se desarrolla todo. Gracias por invitarnos, María Ángeles. Muchas gracias a ustedes por venir e invito a toda la gente que esté viendo este vídeo a que vengan a pasar la noche Don Carlos con nosotros. Okay.
Yo quiero estar cerca de ti. Y poder robar un beso. Y si no quieres volver, poco a poco le querer. Que me vaya descubriendo que quiero estar cerca de ti sin nada. Yo me siento peregrina, yo me siento rociera y ya por camino soñando.
Gracias.